Hola, buenos días a todos y un saludo a todos los que siguen este blog. Estamos en la Albufera de Valencia, para que, bueno, la mayoría de los españoles saben dónde está perfectamente la Albufera y muchos de ellos han estado en este lugar, algunos de ellos dándose un paseo en barca, como las que tenemos aquí a nuestro alrededor, donde si uno quiere, pues puede embarcarse y dar un paseo. Bueno, como digo, un saludo a todos los seguidores del blog, de España y de los países hermanos de América Latina. Estamos en el último día del año, mañana ya es 2013, y quisiera desearles a todos un feliz año 2013, que sea un año de progreso personal, que sea un año de progreso, si es posible, económico, que sea un año de progreso social, donde todos podamos tener una intervención positiva en los problemas sociales y hacer este mundo mucho mejor, y cuidar la naturaleza, como puede ser este lago de la Albufera, cuidarlo, y como tantas partes del mundo que debemos cuidar con mimo. Agradecerles a todos la atención, el seguimiento que han hecho de nuestro blog, y pedirles pues que sigan participando en el blog, que entren, que vean los vídeos. Quiero decirles que el próximo vídeo que grabaré dentro de unos días, el título va a ser Nuevas aportaciones a la psicoterapia psicoanalítica. El vídeo justamente sobre la psicoterapia psicoanalítica que ya grabé en su momento ha tenido un gran éxito y un gran seguimiento. Quiero aportar nuevas ideas, quiero que ustedes conozcan mucho mejor la psicoterapia psicoanalítica, para si quieren utilizarla como un instrumento de conocimiento, pero también por si alguno quiere ir a un terapeuta psicoanalítico para hacer algún tipo de terapia. Bueno, pues como digo, vamos a seguir haciendo cosas nuevas. José Luis, que es el técnico de este blog y que tiene ideas muy positivas y buenas, quiere aportar en este 2013 una nueva línea de trabajo que mejore el blog en muchos sentidos. Por tanto, esto es lo que quiero decirle. Gracias a todos, feliz 2013 y seguiremos aportando nuevas ideas y nuevos aspectos técnicos a este blog. Muchas gracias a todos. ¿Qué limón ha sido? ¿Qué persona? ¿Qué persona? ¿Qué persona? ¿Qué persona?